Salir por Arriba es una convocatoria a los que peleamos desde cada trinchera cultural por el buen vivir. ¿Cómo se nos está yendo la mañana? 19 grados centígrados, primaveral acá, como digo siempre, esto no lo celebres tanto. Pensá siempre que cuando viene cambiada la primavera es invierno, o el verano es primavera, algo está fallando. Y eso que está fallando tiene que ver con la actividad y el desarrollo de las formas económicas que se denominan capitalismo. Picón, otra vez, sí, vamos a insistir con esto, le vamos a buscar todas las vueltas hasta que se logre que esta cuestión sea central y además la popularicemos. Por eso nos vamos a Madrid, ponemos la musiquita de Comuna Internacional. La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino es precipicio. Y esta... Pero nosotros no dejamos que las cosas sigan en su sitio, por eso, contento desde Cholila, nos estamos yendo hasta Madrid, a donde nos encontramos con Jorge Fonseca. Buen día, Jorge, o buenas tardes para vos. Hola, Néstor, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Un abrazo para toda la gente. Alejo, no sé si ya se fue. Bueno, un abrazo. Escuché un poquito al final. Un abrazo para Fede y también para Carlitos, y también está a los mandos por ahí. Bueno, sí, sí. Escuché un poquito, solo el final de comentario que estaban haciendo con Alejo, y la referencia, el extractivismo, y en nuestra cuestión va a salir la que traemos, porque resulta que estamos en elecciones, sabemos, se ofrecen cosas que nunca vendrán, dice una canción de un compatriota cordobés. Y en ese sentido, digamos, lo que nosotros intentamos desde este espacio, es decir, de que debemos debatir, y vos acabas de señalarlo, precisamente tenemos que debatir de las cuestiones de fondo, que son las que realmente imposibilitan el desarrollo humano de la humanidad en su conjunto, de los argentinos y argentinas en particular. Y por eso este intento de hablar de el Estado, la relación entre el Estado capitalista, la política y la economía, es para mí imprescindible, porque cuando uno se sitúa en los albores de la humanidad, hay que recordar que durante muchísimo tiempo los bienes comunes eran precisamente comunes. No había propiedad privada, ni había Estado. Como mucho, digamos, estas comunidades, su organización, en todo caso, pasaba porque a lo mejor tuviesen referentes, digamos, jefes, coordinadores de los genes, pero no, digamos, un Estado que cumpliera las funciones de tal. Y en donde además hay que recordar que también, durante muchísimo tiempo, fue muy igualitario en el tema de género, al punto tal de que durante mucho tiempo prevaleció el matriarcado, que a diferencia del patriarcado no era un sistema de dominación, sino en todo caso era uno de filiación y también de organización. Y en ese sentido hay que recordar que precisamente cuando se dan el desarrollo de la agricultura, el avance técnico, podríamos decir, la revolución neolítica y luego el desarrollo de la agricultura, el asentamiento de los seres humanos en determinados lugares, comienza la disputa, la apropiación forzosa de tierras y los bienes comunes que contienen. Y en esa búsqueda forzosa se inician las pujas, las disputas, las guerras, y ahí aparece la apropiación no solo de los bienes comunes, sino también de las personas, porque los prisioneros de guerra son utilizados como esclavos para la producción. Después sabemos que, para avanzar y no quedar tan lejos, luego con el feudalismo, eso de alguna manera se atenúa con la servidumbre, pero en última instancia
también, y ahí en la etapa feudal, digamos, ya en la esclavitud surge el Estado, precisamente ¿para qué? ¿Quién era el Estado? Los que se habían apropiado de las tierras y demás, que en todo caso habían sido encumbrados con algún honor de rey o de lo que fuera, o de conde, y así podríamos, digo, esto más tarde en el feudalismo, y que en última instancia eran los que ejercían el poder del Estado por sí mismo, estoy hablando de la época del absolutismo, o por otros que en última instancia, ¿qué tenían como objetivo? Garantizar la propiedad de esos bienes que eran realmente comunes, que habían sido apropiados por la fuerza. Garantizar ese status quo, y es normalmente con mucha violencia. El capitalismo, con el liberalismo, dio un paso porque necesitaba la mano de obra libre, no le servía ni esclavizada, sin dejar de usarla también, la esclavitud sigue existiendo hoy, pero no es la principal vía, porque el capitalismo necesita mano de obra esclava. La primera liberalización que hace el capitalismo es el de la mano de obra, al buscar la liberalización de la mano de obra, y ahí surge la clase capitalista, que obviamente es ahora la que domina el poder, el Estado, los estados capitalistas. Y aquí el Estado tiene una situación más compleja, porque para dominar necesita también más elementos, y es menos mal que aparece la imprenta, que va a ayudar a difundir las ideas dominantes. Y en este sentido, digo, podemos ver ahí en esos trazos la sociedad de hoy, en donde la clase capitalista es la que domina el Estado, es la dueña del Estado. El Estado capitalista es el de la clase capitalista, gobierne quien gobierne, el Estado es de la clase capitalista, y hoy estamos en la etapa o en la fase neoliberal, pero siempre fue así. Y en todo caso, digamos, el papel del Estado siempre ha sido tratar de garantizar la cohesión social. No se puede estar apaleando y baleando todos los días como los talibanes. Y en ese sentido, el Estado ha adquirido formas pseudo-democráticas que en última instancia nos hacen creer que efectivamente cuando hay elecciones realmente tenemos la posibilidad de que a través de las elecciones se consiga una democracia social, una democracia real. El capitalismo, que nos ha traído hasta hoy al borde de extinción, yo digo que probablemente antes de la extinción es un ajuste de población tremendo, brutal, como consecuencia de toda la destrucción medioambiental, el agotamiento de recursos, el cambio, la emergencia climática que tenemos, pero también la emergencia social que tenemos, y por lo tanto, digamos, no necesariamente pensemos que el único horizonte es el de la extinción y que eso va a hacer que todo el mundo recule, porque claro, extinguirse no es buen plan, pero a lo mejor un ajuste de población lo es. Y en ese sentido, porque claro, los que sobrevivirían serían los fuertes, los ricos, los que tienen... No tenga ningún temor en decirlo, estamos hablando con Jorge Fonseca aquí en Salir por Arriba en M740 Radio Rebelde, porque al Cid Argumedo, en sus últimos escritos y salidas, decía que en el descarte había la mitad de la población llevada al descarte. Miles de millones de sobrante. Sin duda. Y por eso, digamos, de lo que queremos hablar es que eso, que el Estado es siempre el Estado de la clase dominante, y el capitalismo es el Estado capitalista. Gobierne quien gobierne. ¿Qué ha ocurrido? Que en esa necesidad de supervivencia del capitalismo y de garantizar esa cohesión social, ha tenido que abrir un juego democrático, pero sin que se pasalte los límites. Por eso, lo que dicen todas las constituciones es que aquella apropiación ilegítima que viene de miles de años, es legítima, y que no se toca. Y por eso, a las leyes de herencia y demás, ¿qué hace? Y además lo de la prescripción, o sea que hoy los mafiosos de décadas pasadas son los dueños reconocidos, legítimos, de prácticamente el mundo. Y en este sentido, lo que precisamente ha ocurrido durante el siglo XX es que desde la política, claro, con la emergencia de los trabajadores asalariados, el proletariado, también el capitalismo creó a sus sepultureros, diría Marx, en el sentido que al fin y al cabo son los trabajadores
los que han producido los cambios, con todo respeto. Yo he sido, Homer, identificado como peronista, pero yo denosto, pero no ya, porque entiendo que el peronismo no deja de, no traspasa los límites del capitalismo y por lo tanto no es la solución hoy. Y de hecho, digamos, tampoco reivindico la figura de los líderes, los grandes líderes. Aquí los que han cambiado la historia no son los líderes, son los pueblos, la gente, los trabajadores. Y en este sentido, hay que conseguir, a través de la política, la transformación. De manera tal, la transformación pasa también por el control realmente del Estado por parte de los trabajadores. En palabras de nuestro querido Eduardo Galeano, hay que desprivatizar al Estado. Está en manos de esa clase dominante. Y esto, digamos, con la socialdemocracia, con los gobiernos progresistas, con los gobiernos populares, se ha intentado, pero claro, se ha intentado, uno puede decir, y cada uno aquí hará su balance, en realidad si no se hizo más es porque no se pudo. No voy a entrar en ese debate ahora. Yo personalmente creo que, en la mayoría de los casos, no era el objetivo. El objetivo era mejorar el capitalismo, no cambiar. De hecho, el discurso del peronismo, digamos, oficial, digamos, sigue siendo ese. Con todo respeto, eso nos lleva a la extinción o al ajuste de población muy fuerte. Si no pensamos que hay... Sí, con una gravedad, si me permitís la interrupción. El peronismo de épocas anteriores, y coincido con vos que los cambios los hacen las sociedades, los pueblos, la clase trabajadora cuando tiene protagonismo. El peronismo defendía un modelo de Estado capitalista. En esta etapa, lo que hacen los gobiernos es defender el Estado neoliberal, que tiene menos poder que el Estado capitalista de los años 50. Aquel Estado benefactor ya no tiene empresa, ya no tiene nada más que endeudarse y cobrar impuestos. Siempre se endeudaron, la deuda siempre estuvo... No, pero te quiero decir, cuando vos tenés la empresa eléctrica... ¿De diferencia para aquí? Siempre, digamos, ahí los Medici financiaban a la clase burguesa que se desarrolló, siempre la deuda estuvo ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que, y siempre además en relación con lo que decía Alejo, yo digo, siempre el capitalismo fue extractivista, siempre. La cuestión es que en algún momento en el siglo XX, parte de la periferia quiso ser, digamos, quiso transgredir esa situación de extractivismo, por el caso de Argentina, extractivista para los ingleses en el siglo XIX, extractivista para los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, luego el proceso de industrialización, que en realidad, seamos honestos, fue forzado por las circunstancias del capitalismo en crisis en los años 30. No es que aquí el gobierno de Uriburu quería hacer la revolución industrial, y de hecho podemos decir que Perón continuó esa línea en última instancia de industrialización. Y lo que ocurrió después es que en el neoliberalismo ya no se podía permitir que la periferia tuviera esos intentos de desarrollo industrial que en última instancia generaban no solo una burguesía local, que en todo caso les quitaba una fracción de la cuota de ganancia global, sino que también generaba un proletariado terriblemente contestatario y organizado, como lo demostró Argentina, esa Argentina gloriosa que intentó transformar la sociedad en los 60 y los 70. Y en este sentido, hoy el neoliberalismo lo que hace es volver prácticamente a sus orígenes. Hoy el neoliberalismo se parece más con el capitalismo neoliberal, se parece más al capitalismo del siglo XIX que al del XX, porque precisamente ha concentrado todavía mucho más la propiedad, ha concentrado la producción con unos matices. Hay algunos emergentes, y ahí tenemos a China, que a partir precisamente de un desarrollo industrial, digamos, con una explotación brutal de la mano de obra, consiguió avanzar tecnológicamente y ahora le disputa la hegemonía al imperio estadounidense. Pero ¿hasta partir de qué? También de un extractivismo brutal que está destrozando el planeta. El 80% de la producción agrícola se destina a alimentar cerdos, que hoy el gran demandante de carne es China. Y por otra parte, todos los recursos son succionados hacia China. China es la pieza necesaria para el neoliberalismo
porque en última instancia su producción, que antes la hacía o Estados Unidos, Alemania, etcétera, o la periferia, incluso latinoamericana, hoy se concentra en China para dar trabajo a sus 1.400 millones de habitantes, bueno, o a los que están en edad de trabajar. Y por lo tanto, aquellos que de alguna manera piensan que tenemos que elegir entre el imperialismo estadounidense o China, que disputa la hegemonía en un orden capitalista, ¿la diferencia cuál es entre el capitalismo chino y el capitalismo estadounidense? ¿Y cuál es la diferencia del Estado? Que hay un Estado capitalista, que evidentemente controla, regula fuertemente a sus empresas y les da una dirección en base a unos objetivos. Es más, el capitalismo del mediado de siglo que existió en gran parte del mundo, precisamente producto de la crisis. Pero no es que planteen el socialismo, eso se abandonó, eso no existe hoy en China. Y por lo tanto, desde un punto de vista, corto aquí, desde un punto de vista social, repito, tenemos que reivindicar la política, que es a lo que iba. Y reivindicar la política es pensar que el Estado, en la medida que se accede a, digamos, a la gestión del mismo, no al control del mismo, sino a la gestión desde los sectores populares, desde aquellos partidos, movimientos que se reivindican como representantes legítimos del pueblo, lo que deben hacer es políticas transformadoras que, sobre todo, van en el terreno de la economía y de la propiedad. En ese sentido, una reforma agraria en Argentina no solo es un imperativo moral, porque es la expropiación de un bien común de todos los habitantes, no solo de los pueblos originarios, de todos los habitantes que quieran habitar el suelo argentino, sino también porque desde el punto de vista económico es el gran lastre y necesitamos, por lo tanto, tener una economía diversificada que no se base en el extractivismo. Y el extractivismo abarca todas las esferas, no solo la tierra, no solo el mar, sino también el extractivismo es lo que antes entendíamos como agricultura, ahora es una actividad extractivista que destroza el suelo, destroza la naturaleza y por lo tanto ya extrae, digamos, la riqueza natural que permite la reproducción. Trae un extractivismo en las finanzas también. A nivel mundial se nos extrae del exterior las riquezas obtenidas en el país, traducidas luego en moneda y que se van vía deuda externa. Por lo tanto, el extractivismo, repito, es la nota dominante. Es la nota. De hecho, cuando Marx explica la acumulación primitiva y explica cómo se produjo esa acumulación, no ha parado de darse. Otra cosa es que, obviamente, junto a esa acumulación primitiva, el capitalismo, o esa forma de acumulación primitiva que permanece hoy todavía, ha habido durante el siglo XX la principal vía de acumulación del capital, era la explotación. La apropiación de plusvalía, la apropiación de la mayor parte de la riqueza que crean los trabajadores. Un trabajador que trabaja 8 o 12 horas, según le toque, con una hora cubre su salario. Las 7 restantes u 11 son para darle el beneficio al capitalista. Es un delirio. Las empresas farmacéuticas, Pfizer y Moderna, van a ganar en 5 años 77 mil millones de euros, habiendo invertido 10 mil millones, es decir, 7 veces y media lo que invirtieron, y además apropiándose del conocimiento que es de toda la humanidad. En este sentido, de nuevo, lo que quería rescatar en esta intervención es precisamente de que la política desde los sectores progresistas debe buscar la gestión del Estado para transformarlo. Y aquí yo, perdónenme, pero yo no tengo tampoco en decir. No veo, por ejemplo, que eso sea lo que esté haciendo hoy. No sé, mañana. En las promesas, digamos, se pueden decir muchas cosas. El gobierno, ni argentino, ni el gobierno español, que se dice un gobierno progresista dominado por el Partido Socialista, y donde Unidas Podemos tiene un papel muy secundario, que no tiene capacidad de influir en las grandes decisiones. Viene insistiendo en la creación de una empresa energética privada, pública. La energía en España se multiplicó, el precio de la luz se multiplicó por tres en un año. A nivel mundial, los alimentos han aumentado hasta junio un 40%. Ahora se redujo un poco y estamos encima del 30% a nivel mundial. Y repito, se usa el 80% para alimentar cerdos
digamos, la agricultura, se destina el 70% del agua para la agricultura, para alimentar cerdo. Sí, delirio. Y resulta que lo que nosotros proponemos en las elecciones, lo que proponemos es reprivatizar, devolver en la gestión de los flujos de comercio, de las vías marítimas, de las vías fluviales, a las empresas transnacionales. Eso es un gobierno popular. Es decir, a mí, de hecho, por eso es que uno tiene que ver tanta insistencia en la vacunación, los éxitos de la vacunación. Vale, creo que ha hecho todo lo posible, pero eso no puede ser el único mérito, porque por otra parte lo han hecho todos los países que han podido. Y en ese sentido también podemos decir que ese podría ser el mérito, incluso más si se mira en números, del gobierno español. Pero resulta que ahora mismo las encuestas dicen que en España, si hubiera elecciones, ganaría con mayoría absoluta la derecha. Porque la gente, para actuar en política, y esto también lo decía el señor Carr, primero necesita comer, vestirse, tener vivienda, para luego poder actuar en política. Cuando no tiene eso, como muchos, sale a protestar para conseguir eso básico, pero no para transformar la sociedad. No es ninguna casualidad que las grandes movilizaciones, las grandes luchas revolucionarias se dieron en los 60, finales de los 60, hablo de Argentina, cordobazos, en un contexto donde el proletariado había conseguido grandes mejoras y la economía iba muy viento en popa. El cordobazo se realizó supuestamente bajo para defender el sábado inglés. Es decir, estamos pensando si esto puede... No, evidentemente, quiero decir que, por lo tanto, primero está claro que tenemos que garantizar esas condiciones. Pero eso no se garantiza con políticas que, en última instancia, no enfrentan al poder económico, a los verdaderos dueños del Estado y a los verdaderos dueños del sistema interestatal que le llamaba mi querido maestro Immanuel Wallerstein. Porque en última instancia esto es lo que deberíamos debatir hoy. Debatir qué política hacemos para que el Estado realmente, al menos, digamos, esté al servicio de la sociedad, de los trabajadores, y eso significa medidas, propuestas muy fuertes en... Si no puedes plantear hoy una reforma agraria, pero plantea, exige, no le preguntes, un fuerte impuesto a la concentración de la tierra. Fonseca, seguramente usted desde Madrid no me escuchó el top. Yo no lo quería interrumpir. Lo sé. Tenemos que ir cerrando. No cierran 10 segundos. Y por otra parte también, digamos, cuestiones de soberanía que pasan no solo por lo del Paraná, sino también por la prohibición de la concentración de la propiedad extranjera de la tierra en las fronteras. Nuestras fronteras no son nuestras, son de Lewis, son de Benetton, son de extranjeros que, por otra parte, digamos, son los que apoyan a que las Malvinas, junto con otros, sean consideradas británicas. Por lo tanto, o cambiamos el debate, que la política esté y la política económica al servicio de una transformación real, o si no, terminará ascendiendo la ultraderecha, que es muy hábil para que en esta situación, en donde ni el liberalismo clásico ni el liberalismo compasivo son capaces de resolver los problemas, crezcan. Bueno, perdón por el exceso de tiempo. Bueno, muy bien. La semana que viene nos seguimos, cortito. Y quiero aclararte y diferenciar en nosotros. Nosotros, los que estamos acá, ese debate lo estamos haciendo. Nosotros, que dicen que son nosotros... bueno, que se hagan cargo ellos. Será hasta la semana que viene. Chao, Jorge Fonseca desde Madrid. Un abrazo grande y nos vamos al laberinto, Carlitos Di Mare.